Maestro, cambiando un poco de tema, ¿qué nos puede hablar sobre los orígenes de lo que llaman música de acordeón o música vallenata? ¿Cuál es la realidad de todo eso? Es la misma historia, es la misma historia. Nació allá, el acordeón, como no, entró más, Riohacha era un puerto viejo y entró por ahí. Sí, eso es aceptable, eso es natural. Pero, por ejemplo, acá en Tolú, era un puerto muy bueno, en Cartagena era un puerto muy bueno. ¿Quién? También usted oye el Puerto López a principios de siglo, en el año, ¿qué? 30 y pico. Y ya el Puerto López le habla a ustedes y que aquellas jaranitas de acordeón, ¿entiendes? Se tocaba el acordeón. Lo que pasa es que al principio usted no encuentra sino danzas, maestrán, pues, contradanza. Tocaban el pasillo fue tanto así como ahora el vallenato. Y el bambuco, allá se tocaba el humo, ¿entiendes? Lo fue absorbiendo. Y ellos al rey, lo que sucedió allá, eso de que las clases sociales, en las colitas se llamaban acá, aquí también, aquí no le llamaban colita, le llamaban remate los españoles. Entonces ellos iban a rematar la fiesta, se quitaban sus vestidos enteros, sus vestidos, y se metían a la gaita, y se metían al acordeón, y se metían a la cuestión. Se dio. Lo que pasa es que el fenómeno sí es digno de mencionar que acá en la región de la provincia de Padilla, la provincia, o Vallenata, como se le conoce ahora, hubo menos influencia negra. Uh-huh. Y hubo más elementos indígenas que absorbió el acordeón. Usted oye el chicote, que se toca con una gaita corta, con palitos, y es parecido a un paseo. Parecido a un paseo, tiene mayor ritmo. Entonces, el modo de hablar, el modo de decir las cosas, del guajiro, de la parte esa sobre todo, eso lo recibe el acordeón. Entonces, no es que lo hizo, llega el acordeón y entonces hágase la luz y la odia ya, la creación del mundo. No. Eso recibió el acordeón todo eso, con un estilo tan especial. Que se diferencia de los estilos con los que surgió, por ejemplo, el bajo Magdalena y mucho más acá en la Sabana de Bolívar. Pero el acordeón casi que se da paralelo porque entró por todas partes. Usted encuentra a los Pizarro, que eran exportadores de tabaco por Tolú, y encuentra los Matera, que los Matera llegan por allá a principios de siglo, pero ya en el 50 llega el tabaco y el tabaco comienza a exportarse por el río Magdalena. Y llegan los automóviles, llegan los acordeones, llegan los pianos, llega la guitarra. Todo eso llegó primero cuando el acordeón. ¿Por qué no lo habían inventado como era? Entonces eso lo absorben toda la región. Pero yo creo, cuando ya elementos, digo yo que como, por ejemplo, en la región esa de Valledupar, de Patillal, que ya se acerca a la capital de ahora, porque antes no era capital, que no tiene mar, que no tiene manifestaciones artísticas como se dieron acá. Lógicamente ellos abrazaron la acordeón con más asiduidad que en todas partes. Y comienzan personas como Chema Gómez, como el viejo Emiliano, como Juan Muñoz, que no eran pintados en la pared. Emiliano es un hombre, no es letrado, pero es un hombre que no es analfabeto. Entonces lleva a Chema Gómez, lleva a Rafael Escalón, llega ¿cómo se llama? El del autor de la Víspera de Año Nuevo. Y a Enrique Plumarejo. Uh-huh. Y entonces comienzan a hacer canto, combinaban a veces mucho cante hondo. Si llega a pasar el puente antes de pasar el río, eso es un cante hondo español. Y Chema Gómez, la cuestión de Compachipuco, que ya define al elemento ese vallenato pintado. Uh-huh. Tiene las patas bien pintadas, tiene la cuestión. Entonces esa música trasciende, ya es aceptada en las que llaman las parrandas. Uh-huh. Es donde se reúnen ellos, y lógicamente cuando llega a la capital aquí la gente lo ve porque son canciones bien hechas. Las de allá no fueron muy bien hechas, las del bajo Magdalena una que otra, ¿entiendes? Entonces eso sí tienen sus diferencias, pero sí se dieron. No se puede decir que el paseo nació exclusivamente en Valledupar o el merengue nació exclusivamente en Valledupar. Para mí nació en todas las regiones con distinto estilo. Lo que sí es que el estilo vallenato que está imperando desde los años 50 para acá, ese sí es vallenato. ¿Sí?
y lo que nuestros acordeonistas tomaron ya para comercializar, para tocar, para grabar, le cogieron mucho al vallenato. ¿Entiendes? Le hablo, por ejemplo, de los nuestros allá, Lisandro Mesa, Julio de la Osa, Andrés Landero, tenían un acentico, un estilo vallenato, pero su esencia era sabanera. Cualquiera que lo oiga dice, esto es distinto, esto es distinto. No, yo no necesito hacer estudios científicos para no, no se necesita para notarlo. Es más, Consuelo, cuando voy a tocar Alfredo allá le digo, bájese de la tarima y sube vallenato, porque tocó José Indio. Y José Indio es una evolución ya del año 60 y pico. E imagínese cómo tocarían los sabaneros antes, pues como acaban un canqueanado. Yo así era como tocaban. La cánula no era la vallenato. Eso sí es verdad que es vallenato por sentido, sí, incluso. Pero la cuestión de origen es otra cosa. Anteriormente eso se le llamaba música del Magdalena Grande. Eso en el Magdalena, fíjate, porque el César no existía. El César viene a existir en el 67. Entonces se le llamaba música del Magdalena Grande porque era Santa Marta la que mandaba. ¿Entiendes? Tenía tipos como Pajarro, tenía tipos como es, Huitrago, tan joven y las primeras grabaciones comiendo. Entonces acá en Bolívar existían Camacho y Cano, Van Peñarán, ¿entiendes? El acordeonista hasta que usé Peñaranda, ahora no me recuerdo, era un acordeonista, lo que pasa es que no tocaba vallenato, ¿entiendes? Eso se dio. O sea, ¿cuándo se tipifica el vallenato este moderno, maestro? Bueno, yo creo que el vallenato moderno lo tipifica es Luis Enrique Martín, porque primero viene el acordeón moruno, las letras, las melodías eran muy incipientes. ¿Qué es moruno? El moruno es, bueno, así bautizaron un acordeón de un solo teclado. Que viene de Alemania. Entonces después sale el acordeón de dos teclados. Pero ya a los 50 ya comienza el acordeón de tres teclados. Ah, tres hileras ya. Y dio la casualidad que sale un músico de las capacidades de Enrique Martínez. Entonces Enrique Martínez estudia todas las acordeones modernas y casi usan los adornos y la combinación. De pronto fue que él se las encontró primero, pero de todas maneras si se las encontró, la gente se siguió por ahí. Y en el uso de los bajos, ya comienza a hacer adornos con los bajos. Porque por ejemplo el moruno ese que salió, no tenía sino dos bajos. Ya el otro le pues, fueron poniendo cuatro bajitos, y hay una vez, pero cuando ya tienen hilera, creo que son de 12 bajos, ya él puede y combina los bajos, combina ese. Ya los primeros que comenzaron no usaban el bajo, sino tocaban aquí nada más. O sea, no había son. El ritmo de son no había. Sí, no había. La melodía. Ese acompañamiento de son, que es el bajo marcado que lo utilizan los plateños. Pachorrada. Con Ángel Paso, Pachorrada, que es el que lo dignifica, que es el que lo purifica. ¿Entiendes? Que ya sale con la melodía y enseguida entra el son, que los vallenatos creían que ese era un paseo lento. Los investigadores. No digo paseo lento. Eso es distinto. Es otra cosa. Como la diferencia que hay entre Puy y Merengue, la hay entre Paseo y Son. ¿Entiendes? Entonces Enrique, pero ¿cómo hace Enrique? Enrique sale de Fonseca. Enrique sale de Fonseca. Entonces